Hace ya un tiempo que tuve mi primer acercamiento a la marca CCA y el pensamiento que tenía sobre ellos cambió al respecto. Creí que lo que podían ofrecerme no sería algo destacable y sin embargo lo fue. Fue una gran sorpresa poder escuchar en los CRA un sonido bastante bueno, con una habilidad técnica más allá de su precio. Recientemente vimos otro modelo, los PLA 13, modelo del que también destacó mucho en el apartado técnico. Ahora, con el modelo que mostraré el día de hoy, los CXS, creo que no será la excepción. Me han agradado bastante lo que he podido escuchar con ellos a lo largo de estas semanas y es precisamente de lo que hablaré el día de hoy. Son una joya de la que vale mucho la pena hablar. Agradezco a la tienda oficial de Caseta por haberme enviado estos auriculares sin costo alguno para fines de este video. Voy a dejar links directos a su página y en donde puedes adquirirlos en caso de que te hayan gustado con lo que mencionaré en esta reseña. Claro, sugiero mucho que puedas ver en este video, verlo de forma completa para definir de acuerdo esto si es que es una opción a considerar. O por qué no, simplemente poder conocerlos por parte de un servidor. Y el mismo mensaje que menciono, y por ello soy transparente contigo, al mostrar estos audífonos que llegaron a mí sin invertir dinero alguno, esto no involucra algún peso en mi opinión expresada. Si bien creo que es uno de los mejores auriculares que existen en este rango de precio y que por sí ya hay una reñida competencia en in-ears con buenas capacidades, creo que también en caso de que tú tengas o ya te encuentres con alguno que satisfaga tus gustos y preferencia musical, es perfecto. Quédate con ellos, consérvalos. Bien, comenzando por el empaquetado y accesorios, como es costumbre en esta clase de audífonos, iremos muy rápido ya que no hay mucho que decir. Empaquetado clásico de esta submarca, aunque sí la caja que tenemos aquí es un poco más grande que otras que Caseta o CCA llegan a tener. Dentro de esto nos encontramos con los auriculares, obviamente, un muy básico set de puntas de silicona y el cable, el cual es funcional, estéticamente está bien, sencillo, pero de muy buena construcción. Tú puedes elegir si quieres que este cable venga con micrófono o no al momento de adquirirlo. Sobre el diseño del audífono, muchos saben que a mí en lo particular me agradan aquellos estilos que salen fuera de lo común. Me fascina por completo el diseño que tienen los CXS. Tienen mucha identidad por mostrar y atraen las miradas completamente. Al usarlos era constante que me preguntaran de qué audífono se trataba. Me hace pensar en alguna cinta de ciencia ficción espacial. No sé, es un diseño bastante particular. Estos están construidos completamente en metal, aluminio para ser precisos, con un muy buen tacto y consistencia. Se perciben muy resistentes. La placa frontal muestra este orificio que solo cumple con mera función estética, pero creo que le da mucha identidad. En la parte de abajo contamos con una ventosa especial para ayudar a liberar la presión del aire. Algunos podrían pensar que esto le confiere una configuración semiabierta, incluso la misma marca lo vende así, pero no es el caso. Ahora, si lo vemos desde su lateral, vemos que su conexión es de tipo QDC y viéndolo desde su cara interna notamos otra pequeña ventosa. Si quitamos la punta, notaremos que la boquilla tiene una extensión y anchura bastante adecuada, además que está recubierta con una rejilla de metal. El aislamiento pasivo que ofrecen es muy bueno. Este orificio que se observa en su diseño no interfiere para nada en la escucha, ya que al colocarlo estará reposando sobre una parte de la concha del oído. Ahora, al ser relativamente pequeños y tener una forma lisa, redondeada, sin algún borde sobresaliente, en este caso resultarán sumamente cómodos para la mayoría de los oídos. En mi caso pude escucharlos por largo tiempo y en ningún momento me generó cansancio. Sobre las especificaciones técnicas, los CXS son auriculares que cuentan con una impedancia de 16 ohms y una sensibilidad de 109 más menos 3 decibelios sobre milivatios, por lo que son auriculares muy eficientes, si bien sí escalan con un poco de amplificación con una fuente de audio dedicado, en un celular ya tendrás un comportamiento excelente, así que con esos audífonos no tendrás que preocuparte por conseguir una fuente potente, punto que yo considero muy bueno, así que así ya no tienes que gastar más. Cuenta con un solo driver, el cual es de tipo dinámico, de 10 milímetros de diámetro. Este no cuenta con un recubrimiento especial. Solo en sus promocionales la marca lo menciona como un nuevo driver dinámico legendario. Al disminuir la distancia que hay entre el magneto de la bocina y el cable de la bobina. No sé, situaciones que muy probablemente no implementen nada más. Aunque en la escucha, sí, tenemos algo bueno. Ya hemos tenido una gran cantidad de auriculares de un solo driver dinámico en el canal con muy buenas capacidades. ¿Los CXS serán unos de ellos? Pues efectivamente lo son. Pero antes de describir el sonido, una de las cosas más graciosas que pude ver en este auricular es que al momento de anunciarlo, la marca mostró una gráfica de respuesta de frecuencia de este audífono comparándolo con modelos high-end, demostrando una obvia superioridad. Audífonos como Sennheiser IE900, los Shelento, los Audio-Technica IX1, los legendarios Z1R de Sony,
O eso es tener suficientes gónadas como para ponerse al tú por tú con esos gigantes, o en verdad estamos ante un giant killer. O estamos ante una absurda campaña de publicidad y la gráfica que muestran es mentira. Pues ni uno ni otro. Aquí va lo curioso. La tonalidad de ese audífono, o para ser más específicos, el balance tonal que tienen los EXS es de muy alto nivel. La transición entre frecuencias está excelentemente realizada, situación que se ve en auriculares high-end, y es lo que muchos en esas gamas le dan valor a ese timbre tan bien realizado, muy aparte de la habilidad técnica superior. Por ello, este es el nuevo auricular con un precio bajísimo, que es mejor que un Campfire Andromeda. Bueno, lo diré de esta forma. No escuchen con gráficas. Si nos basáramos solo en ello, diríamos que efectivamente los CXS, mejor dicho, son mejores que los Sony IRZ1R, cuando en la realidad la capacidad técnica, como lo es el soundstage a nivel de detalle, la imagen, el layering, la separación instrumental, lo hacen superior. Sí, el balance tonal del CXS es mejor, pero si sumamos cada uno de los apartados que ya mencioné, por supuesto que el mayor peso recae en el auricular de Sony. Por ello, quien diga que las gráficas de respuesta de frecuencia lo son todo y que no requieres más para escuchar un audífono y catalogarlo en cierto nivel, está cometiendo un grave error. Escuchamos con los oídos, no con los ojos. Y si bien lo más objetivo son aquellas mediciones, ya que son una muestra palpable porque es algo que se puede medir o estudiar y es una excelente herramienta para darte una idea del desempeño de su tonalidad, pues es lejano, muy lejano a la cuestión sonora total. Y no es porque se esté favoreciendo a un sentimentalismo del que muchos también saben aprovecharse en decirte: este auricular de $50 o menos se oye mejor que este de 3000, cómpralo, ahí te doy un link. No. Curiosa la reflexión que me hizo tener una graciosa gráfica de esta marca que sé que el único propósito que tuvo fue apantallar, pero pues no va a apantallar obviamente quien conoce sobre esto. A mí me causó risa, especialmente esa leyenda diciendo obvia superioridad, no sé, fue algo bastante chistoso que mencionar. Luego de esta reflexión y reiterando el muy buen trabajo que realizan los CXS sobre su tonalidad, la cual es sorprendentemente buena, no quito el mérito que realizan, pero expresé los dos extremos que existen en este mundo de la audiofilia, y eso que solo son audífonos. No hablemos de parlantes, no hablemos de otros elementos de audio en casa o de salas, porque ya es otra cosa completamente diferente, pero también existen esta clase de controversias. Es un hobby que sin las controversias que existen en torno a ella, no sería como tal. ¿Qué hobby no tiene controversias? Tenemos en estos auriculares un carácter neutral con un ligero y cuidadosamente realizado tinte cálido. La escucha general es agradable. La firma que tenemos aquí es Enu. Creo que estos últimos videos y los pocos que faltan nos llenaremos con esta clase de firma y sobre todo muy bien realizada. El nivel de detalle también es un punto sobresaliente. Podemos llegar a un nivel de microtextura. No creo que en un mismo escalón como lo haría, por ejemplo, un Lecture S12, pero sí existe un destacado desempeño en este medio porque además lo presenta refinado. No es un detalle áspero crudo, pero es uno muy bien elaborado. Esto es debido a que su separación instrumental es bastante buena. A corte de láser, no, pero sí es fácil discernir entre cada elemento que participa en una canción, entre uno y otro. El soundstage aquí es promedio, no será una escucha íntima, pero no creo que destaque más allá. En donde sí lo hace, y muy bien, sorpresivamente bien, mejor que otros auriculares que tienen una escena sonora más amplia, es en imagen. Y aquí hago un paréntesis. Claro que la imagen y el soundstage son completamente distintos entre conceptos, o sea, no son conceptos iguales, pero no puedes hablar de uno sin hablar del otro. Es como el tiempo y el espacio. Si dices te veo en tal lugar, forzosamente tienes que decir cuándo, y viceversa. Hago hincapié en esto ya que normalmente esperamos que un audífono con una escena sonora muy amplia destaque mucho en imagen, pero no siempre es así. Aquí vemos un excelente ejemplo de un soundstage regular, pero una imagen bastante buena. Tus Ojitos de Natalia Lafourcade es un excelente ejemplo para evaluar estos elementos y que en estos CCA los hacen de forma excelente, aún sin tener una escena sonora tan amplia. Yo en lo particular estoy enamorado con las ediciones de Musas, ya que es una muy diversa obra en donde existe una gran cantidad de instrumentos, pero sobre todo hay un buen trabajo de ingeniería de audio. Hace años no me habría imaginado estar escuchando a esta artista como ahora lo estoy haciendo. Pero bueno, la intro es especial porque hay una guitarra que se escucha en el extremo más lejano de la escena sonora y otra más sutil en el lado derecho, aunque más cercano al centro. El deleite es mayor al tratarse del detalle y sobre todo el análisis de todo el escenario musical. Minuto 1:30. Escuchen esta canción con los audífonos más resolutivos que tengan y me lo agradecen después.
Describiendo los bajos, es un auricular que muestra un énfasis evidente, pero aún así bien controlado con esas frecuencias. Creo que es un excelente auricular para el basshead que ya quiere incursionar en un bajo más maduro, con mejor control, aunque sí intuyo que al basshead, que es basshead hasta la médula, podría decir que le falta bajo. Claro que no le falta bajo a estas bellezas. El driver dinámico hace un muy buen trabajo, porque por un lado extiende y controla muy bien a los subgraves para que no invada a sí mismo ni a las demás frecuencias, como lo que puede escuchar por ejemplo en Mala Memoria de Julieta Venegas, que en su intro hay un enorme retumbe con sintetizadores, pero aquí resulta muy adecuado. Por otro lado, pues da ese slam que golpea con fuerza sin pasarse de más o sin ser sucio, si es que estamos hablando de los graves propiamente dichos. Por ello mismo, también cuenta con un decaimiento muy bueno y hace que la articulación a las frecuencias medias se logre adecuadamente, brindando muy buena tonalidad a aquellos elementos que tocan en este punto. Y si bien el trabajo no es perfecto si somos puristas en extremo, porque sí hay cierto nivel de sangrado, yo en lo particular no lo veo como una desventaja. Proporciona buen cuerpo en esta zona que se favorece obviamente a los instrumentos. Y aquí ya estoy hablando de los medios bajos y aprovecho una canción que es excelente para analizar tanto graves como medios bajos. Rats de la banda Ghost. En primera porque la intro es inmediatamente, en ese punto se presenta con percusiones con una gran cantidad de fuerza. Golpe con buen impacto y fuerza, enérgico pero no abrumador con esos audífonos. En segunda, por el adecuado cuerpo que las guitarras eléctricas guardan en sus registros bajos, área que es representada en la respuesta de frecuencia en los medios bajos. Los medios, propiamente dichos, también expresan un muy buen trabajo. Existe una excelente cantidad de detalle para el precio que tenemos aquí, escalando varios niveles arriba. Se presentan con gran naturalidad y buen espacio entre notas. Tanto metales, instrumentos de viento, pero sobre todo cuerdas, que son elementos muy agradables de escuchar en este audífono. Aquí es donde le doy un gran valor a este auricular por el adecuado equilibrio que tiene en todo el rango medio. Muy buena forma de equilibrar el micro contraste con el macro, es decir, detalle fino y texturizado, pero con una tonalidad integrada entre la diferencia en timbre entre notas y conservando un mismo cuerpo. ¿Es hiper detallado como un planar? No, pero se defiende muy bien y demuestra que un driver dinámico puede hacer muy buenas cosas si está bien elaborado. Y resalto en gran manera la naturalidad, ya que, distinto a muchos otros auriculares en este precio destacan, pues he señalado que una gran parte falla en los medios altos por un incremento en su ganancia, que hace que en ciertas ocasiones se produzcan sibilancias y además pierda naturalidad. Los CXS hacen un mejor trabajo en esta zona y en ningún momento llegamos a percibir ese artefacto aún en pasajes muy difíciles. Harmony Hall de Switchfoot es muy agradable de escuchar en los CXS por la limpieza que se oyen esas guitarras, muy detalladas además de una naturalidad sobresaliente, ya que en registros bajos o altos en el rango medio llegan a expresarse bien. Sobre agudos también tenemos un buen desempeño y si bien no considero que en esta ocasión sea destacado o motivos para dar elogios como lo visto en las anteriores frecuencias, cumplen adecuadamente. Son frecuencias que en los XS tendrán una buena presencia con una tonalidad segura, es decir, una ganancia no tan marcada. No son agudos tímidos, pero sugiero o considero que podrían arriesgarse un poquito más a ofrecer algo más. Y aquí tendríamos un audífono aún mejor de lo que ya lo tomo en cuenta. Creo que de tener un poco más de aire, sin duda podría batir sin problemas en precios más altos. Ya cuando vean el lugar donde los pongo en mi top personal, sabrán que esto es un halago de por sí. Los hi-hats entonan bien. No se pierden en zonas donde otras frecuencias tienen mayor realce, como Put the Heart on Me de The Heavy. Hay buena fuerza en graves y de cualquier forma no te hace perder en tu oído la presencia de los platillos. Pero aquí no puedo hablar de micro detalle, solo detalle que eso sí, está bien realizado. Fue difícil para mí encontrar alguna desventaja o alguna mala característica con esos audífonos. Probablemente la presentación sería uno de ellos, ya que aunque su costo, que es menor a $50, podríamos pensar en no exigir más, ya hay audífonos que ofrecen una mejor experiencia de desempaque. Es la zona de confort de la marca, aunque bien, dentro del apartado sonoro, es donde considero rompen por completo sus estándares. Tanto así que es justo lo que yo considero para ponerlos en el puesto de mi top personal donde creo merecen estar. Entonces, ¿a qué lugar pertenecen? Bien, observamos que los coloco arriba de un gran favorito de la comunidad, reedición o edición especial de un favorito de la comunidad, mejor dicho, el cual considero que tiene razones justas para ser tomado así. Realiza un buen trabajo sin duda alguna. Sin embargo, es en la tonalidad, es en el nivel de detalle que ofrece. Es en la imagen, pese a tener un soundstage menos amplio que el Olina, es la naturalidad lo que me hace ponerlos arriba de la edición especial de Triple Win Olina. Rival digno que cumple bien esos aspectos,
pero que a mi consideración llegó un contendiente que lo supera. Todo esto haciendo una larga y larga comparativa entre ambos. El Plus, bastante mejor construcción, mejor protección en su boquilla, son más eficientes y todo esto valiendo menos. Bien amigos, esta fue la reseña del CXS, auricular que tengo y tendré por muy alta estima por lo que realiza. Sí, es claro que no supera en su totalidad de auriculares high-end como lo que se comparó a sí mismo en su gráfica de respuesta de frecuencia, pero teniendo una muy buena afinación en este rango de precio, para mí es enorme a destacar. Si alguno de ustedes cuenta con este audífono y quiere compartir su experiencia en la caja de comentarios, es completamente bienvenido a hacerlo. Recuerden de seguirme en Instagram, el link está en la descripción. Disfruten mucho de su música, cuídense mucho por favor y nos vemos en el próximo video.